Señor les bendiga, hermanos. El Señor Jesucristo, la palabra, bendiga a todos los presentes y a los que están a través de la transmisión, todos los escuadrones del Dios viviente en diferentes países del continente. Vamos a compartir aquí una porción de las escrituras, de la palabra, del mensaje, el tiempo de unión y señal, párrafo 91. Dice así el profeta: Dios está uniendo a su novia, ella está uniéndose del este y del oeste, del norte y del sur, hasta un tiempo de unión, y eso está aconteciendo ahorita. ¿Para qué se está uniendo ella? Para el rapto. Amén. Dios la está preparando. Sí, Señor, uniéndose. ¿Con qué se está uniendo ella? Con la palabra. Porque cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Ella se está uniendo con, así dice el Señor, sin importar lo que alguna denominación o alguien más diga. Ella se está uniendo, ella se está preparando. ¿Por qué? Ella es la novia, ¿correcto? Y ella misma está uniéndose con su novio, ¿ven? Y el novio es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a unirse tanto, a tal grado que la misma palabra está obrando las obras del novio. Amén. ¿Lo ven ustedes? Una unión. Ya no es más únete a la iglesia. Ya no es más de esto, sino huya de todo eso y átese a Jesucristo. ¿Ven? Es tiempo de unión. Dios uniendo a su novia, trayéndola de regreso, exactamente uniendo las palabras de la promesa. Aleluya. Vamos a comenzar a ver este culto, esta alabanza, comenzando con la primera alabanza a cargo de las hermanas, con Ya ha salido el sol.
haciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre, verificada en sus almas, en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por la aclamación, produciendo obras Dios, el sol de justicia ha salido. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, para este culto, este servicio. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitir estos sacrificios espirituales, Señor, que te estamos dando, fruto de nuestros labios, Señor, desde nuestros corazones, Señor, con nuestros corazones enternecidos, Señor, para captar más de ti, Señor, cada vez más de ti, alimentar, nutrir nuestra alma, Señor, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, Señor. Porque eso fue tu mandato, Señor. Llegar a ellos, Señor, donde sin nacer nuevamente, otra vez, no podemos ver ni entrar a tu reino, Señor, el cual es tu palabra, Señor. Confiados en ellos, Señor, ponemos ese servicio en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, nutriéndonos, Señor, con ese maná escondido, Señor, que prometiste para este día final, Señor, en el cual estamos viviendo, Señor. Encomendamos este culto en tus manos, Señor, y que Dios tenga siempre la preeminencia, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, Señor. En el nombre de nuestro amado Redentor, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuando con el servicio, hermanos, vamos a dar pase a una alabanza más. Dios tenga la preeminencia. Nuestro.
Dios. La palabra es la única que nos sostiene, sobre todo hoy que estamos recorriendo este camino que nunca lo hemos recorrido, cuando el profeta ya no está en escena. Como dice Josué, de día y de noche permanecer en ella, en la palabra. Quisiera compartir aquí un párrafo del mensaje. Job, el siervo de Dios, párrafo 5, dice: viniendo aquí y escuchando a los hijos, llorando y palmeando sus manos y regocijándose, por cuanto tienen vida eterna no pueden perecer. La promesa de ser resucitados en el último día y nos hace felices, Padre, en este día, dice, cuando toda la esperanza de los gobiernos mundiales y demás está desvaneciéndose, el mundo y su orden está pasando, el péndulo de la civilización está girando hacia atrás, pero el reino de Dios está marchando hacia adelante, bien ataviado, con la armadura, destellando la bandera, desplegando la estrella de la mañana, conduciendo de victoria en victoria hasta la batalla final. Título de nuestra próxima alabanza que ofrecemos a nuestro Creador, a cargo del hermano Gerson. La batalla final. Ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta, de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta, de las trompetas, el espíritu eclesiástico. Su promesa, como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. El cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón. Ángeles, siete truenos han de
ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al edén de Satanás. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo ha tocado. Hacia su promesa, como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han tocado, es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al edén de Satanás. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado, es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al edén de Satanás, poniendo al edén de Satanás. Si no hubiera sido, hermano, por la misericordia de Dios que nos envió este precioso mensaje, donde todos sabemos, por los siete sellos, hemos descubierto las tretas del enemigo. Aleluya.
Quisiera compartirles aquí en Mateo 12. Va con la próxima alabanza. Ahora está, dice, en el párrafo 28, en el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel les ha hablado. Respondió Jesús y le dijo: No ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, dice. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica después de esta alabanza. Padre, glorifica tu nombre. Su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Cordero en Pentecostés. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu de
por tu misericordia y por tu verdad, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia.
difícil de disponer de tiempo. Dios nos permite tener tiempo de reunirnos para enfocar todo, de todo nuestro corazón, nuestra atención en las verdades de la palabra de Dios, sabiendo de una manera general cómo es que Dios envió un gran mensaje para nuestra necesidad. Entonces, queremos saber más de cerca de la realidad que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, agradecemos a Dios este día y pues con gran expectativa de el resultado que la palabra de Dios puede ser para cada uno de nosotros. Vamos a leer algunas escrituras. Leemos San Lucas capítulo 13. Decía el versículo 22. Estamos viendo este tema del misterio de los siete sellos, de tomar el librito y comerlo, pero estábamos enfocándonos en este segundo sello, de cómo es que Satanás trabaja en este día para quitar el efecto del Evangelio. Y hemos visto cómo es que Dios ha provisto el poder transformador para llevarnos hacia esa estatura de un varón perfecto, pero estamos viendo dónde trabajar, por cuanto Pablo nos dijo que deberíamos renovar nuestro entendimiento. Entonces ahí queremos enfocarnos y vamos a leer el versículo 22. Dice aquí San Lucas, capítulo 13, 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Leemos un poco más. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Qué cerca, ¿no? Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vamos a leer otra escritura aquí en el la carta de Judas. La carta de Judas. Judas dice desde el verso, vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Está hablando de aquella gente que entrará en una actitud difícil de detectar para los creyentes. Eso es de una manera personal también. Dice el verso 10: estos blasfeman o hablan o decretan juicios de cuántas cosas no conocen. Observe, el poder donde obrará Satanás con la gente es ignorancia. Estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y usted va a darse cuenta que todo esto está conectado con el segundo sello. Luego dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. En otras palabras, pues esta misma condición
en la que Enoch tuvo que vivir para poder irse en el rapto, ¿sí? Entonces, ¿qué paralelo que hace esta carta? Vamos a orar. Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das hoy día de también reunirnos, Señor, con otros hermanos aquí. Y gracias, Señor, por proveer los medios por los cuales podemos juntarnos con nuestros hermanos aquí presentes y también los que estén en la transmisión. Seguro que la fe de cada uno cuenta, Señor, y tú puedes responder al anhelo, al deseo de cada corazón de enfocarnos, Señor, en la verdad de tu palabra. Es nuestra gran necesidad. Los días pasan, no regresan, Señor, y no queremos caminar dando pasos fuera, Señor, fuera en esta carrera, fuera de las reglas que tú has establecido. No nos conviene, Señor, porque dijiste tú bien, has dejado declarado en tu palabra que al final de camino lo que cuenta es que se haya hecho tu voluntad, Señor. Y eso es lo que tu palabra ha venido a revelarnos. Entonces, Señor, con el entendimiento que no hay nadie más que le importe nuestra vida como a ti, entonces con gran ánimo, con gran alegría, con gran confianza podemos venir a mirar en tu palabra lo que realmente nos conviene, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo agradecido porque nos da la oportunidad para ello, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Pues siempre es una alegría ver a nuestros hermanos, hermanas, acá en Lima, después de tiempo. Pues yo viví un tiempo acá en Lima y me da alegría encontrar hermanos. Y pues estamos enfocándonos en esta, en este tema de los dos mundos. Porque cuando la Biblia habla de dos mundos en el ser humano, cuando Pablo dijo que no nos conformemos al mundo en el que estamos, la única manera de cambiar las cosas es que no estemos contentos en la condición en la que estamos. Entonces dijo, si eso ya ocurre, entonces transformaos por la renovación de nuestro entendimiento y de esa manera entenderán la buena voluntad de Dios, cual sea la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide para que el creyente tenga acceso a una realidad que la Biblia lo declara? Debiéramos siempre preguntarnos eso. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué posibilidad hay de que nuestra vida pues tenga mejores resultados en la vida cristiana? Hay un mundo en el que el ser humano ha sido entrenado, sobre todo en esta edad, para vivir y de esa manera que el evangelio no tenga efecto. Recuerde que de eso se trata este segundo sello. Matar en las edades de la iglesia era la vida de los creyentes. Hoy día la vida de los creyentes no natural, sino la vida espiritual. Eso es el efecto del evangelio. Es que la palabra de Dios no tiene efecto en el creyente, porque la vida del verdadero creyente es pues la vida de Dios. Entonces buscar que esa vida no tenga resultado, que estemos tan cerca, que lo tengamos y muchas veces que convivamos, como dijeron, Señor, si nuestras plazas enseñaste, estuvimos tan cerca a ti, ¿cómo que no nos conoces? Entonces es glorioso cuando Dios abrió los siete sellos, nos empezó a mostrar lo que pasa en el ser humano, el mundo invisible del ser humano, y nos enfocó el profeta mucho después de los siete sellos en el mundo del espíritu, alma y cuerpo, y podamos conocer qué es lo que pasa en cada uno de esos mundos. Y nos enseñó que el cuerpo nada más es un súbdito de lo que toma lugar, ya sea en la mente o sea en el alma del ser humano. Entonces son dos mundos que están en el ser humano, el mundo de la mente y el mundo del alma. Y es ahí donde nosotros podemos hacer grandes cosas en el mundo de la mente, e incluso para Dios. Y Dios ni lo reconoce, no lo acepta. ¿Por qué? Vamos a mirar esas cosas hoy día. Rápidamente quiero ir al mensaje, porque hoy día no tenemos que estar pues alardeando de que Dios nos está revelando misterios, porque Dios ya abrió el misterio y ya está completo eso. Dios abrió los siete sellos. Pero por los siete sellos, por la revelación que Dios trajo, podemos leer la Biblia y ese es más poderoso, es glorioso. Y con seguridad de que es la verdad. Porque Dios vindicó tanto este mensaje del séptimo ángel. Entonces vamos a leer. Estábamos leyendo aquí en
El mensaje es menester nacer otra vez. Ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces vamos a continuar. De esta manera empezamos a conocer por qué pasan las cosas. Porque nosotros nos encontramos con uno mismo. Yo siempre me examinaba. Hay momentos que uno lee la Escritura, se encuentra con el mensaje y tanto entra en las cosas de Dios que decide, voy a hacer esto. Al siguiente día, ese anhelo está más débil. A la semana, uno lo sabe bien, pero ya no tiene ninguna, no tiene nada de ánimo ni fuerza para hacer lo que sabe, lo que quería hacer. Entonces, ya hay mucha gente que sí, el primer día uno le pone ánimo, el segundo día va debilitando. ¿Pero por qué? Porque es así. Entonces Pablo dijo, cuando uno vive en ese mundo, es tan terrible porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Entonces, ¿cómo es? Todo el misterio está en el ser humano. Dios ha hecho su parte. Él pagó el precio de redención, murió en la cruz y lo que faltaba, abrió los siete sellos para redención total. Y pues, de paso nos llegó el mensaje a nuestro idioma, pues entonces Él ha hecho su parte. Solamente nos toca a nosotros beneficiarnos de lo que Él ha hecho. Pero ¿qué es lo que impide? Recuerden, no hay Biblia para decir que Satanás ha sido creado o tiene dominio o potestad más que el ser humano. La Biblia no declara eso. Después de Dios, lo máximo en toda la creación es el ser humano. Entonces, si Él no tiene el poder dado por la Biblia para dominar las vidas de los seres humanos, entonces ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Entonces es lo que estábamos viendo desde la caída en Génesis, es lo que pasa dentro de nosotros. Y eso yo muchas veces he visto, hermanos, hermanas, bajo inspiración se motivan bastante, pero después de un tiempo decae eso. Y lo tremendo es que uno no vigila eso. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque uno dice, Señor, y hasta ese momento que está orando, el Señor, te prometo, Señor, más a la semana se olvida. ¿Se da cuenta? A veces uno va a una reunión, una convención, dice, Señor, quiero que me cambies, quiero que pase algo. Y va con esa expectativa y a veces hasta la gente llora. Termina eso, se va. Y así pasan los años, porque es así. ¿Por qué? Entonces, nadie más conoce al ser humano que Dios mismo. Y el diablo trabajó tanto buscando que ignoremos nuestra realidad. Por eso el profeta hizo esta declaración. Cuando la novia sepa lo que ella es. Eso es todo. Entonces va a saber cómo administrar, porque puede hacerlo, puede hacerlo, ¿sí? Entonces leíamos aquí, en uno de los puntos claves es esto, en el mensaje es menester nacer otra vez, el párrafo 55, es uno de los puntos claves con lo cual tenemos que sincerarnos, y esta es una de las cosas que Satanás usará para impedir el efecto del evangelio, lo que vamos a leer aquí. Mañana diga la misma cosa, no. La mente simplemente es como la caña. Cuando Jesús habló de la caña meneada por el viento, está hablando de dos mundos que el ser humano vive. Unos es como una caña, el viento lo mueve para todo lado. Y otros que saben dónde están parados, hoy, mañana y por siempre, porque Dios se para en una posición donde Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la otra actitud es que las circunstancias son las que nos controlan. Mientras hay alguien que nos anime, aleluya, ya no hay nadie que nos anime. ¿Se da cuenta? Entonces son dos mundos diferentes. Entonces el profeta viene y nos habla el mundo de la mente y el mundo del alma. Entonces el problema es que el ser humano ha sido entrenado desde niño para operar en su mente, donde hay imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Es el mundo de su espíritu. Ha sido entrenado. Esa es la misión de cuando uno nace errado, un espíritu entra al ser humano para entrenarlo. Su misión de ese espíritu es ser un maestro, para hacerlo dependiente al ser humano de su sentido, de su mente. No dejar que él opere en su alma. ¿Por qué? Porque la mente no ha sido, el hombre no ha sido creado para vivir en su alma, perdón, en su mente, bajo el dominio de su mente. El hombre fue creado para vivir desde el alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Satanás sabe que no puede tener control sobre el ser humano. Entonces, ¿qué hace? Le enseña al ser humano a operar desde donde el ser humano nunca va a poder hacer las cosas bien. Desde ahí puede tener buenas intenciones, puede tener buenos deseos, puede tener ánimo, puede tener proyectos, pero nunca lo llevará a la realidad. Solo se quedará en buenas intenciones.
Entonces, y este mensaje vino para hacernos expertos, porque el profeta dijo que Dios nos entregó un mensaje para traer a escena un mundo de científicos espirituales con logros sobrenaturales, no máquinas sin vida o con vida artificial, pero en seres humanos, sacándolos de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, de un mundo del tiempo al mundo de la eternidad. Eso, no nos ha tratado Dios cualquier cosa. Solamente hay que prestarle atención más minuciosamente a estas verdades y usted va a ver cómo toma lugar esto. Porque desde que uno viene al mensaje, empieza a estudiar, queremos resultados. Por eso leímos ayer cómo es que la mujer virtuosa tiene una característica que resalta, dice Salomón. ¿Qué hace ella? Ella, todo lo que ella hace, todos sus negocios, lo examina para ver si está yendo bien o no. Ella lo examina y para eso dice, su lámpara no se apaga de noche, para examinar sus resultados. Y ese es el problema de nosotros como cristianos, no examinamos el resultado. Ya pasó un año y ya pasó un mes, ya pasó varios meses. Uno no examina su resultado, lo deja a la deriva y todavía dice, bueno, que Dios haga conmigo lo que Él quiere. Así nos dice la Biblia. Dios no va a hacer con nosotros nada que nosotros no estemos pidiendo, que nosotros no estemos tocando la puerta. Jesús vino y dio sus leyes. Él dijo, nunca traspasará la voluntad del ser humano. Solamente el que pide, recibe. El que busca, haya. Al que llama, se le abrirá. Esa es la regla. Entonces, cuando entendemos eso, ¿por qué? Uno sale de ese mundo porque se nos bombardea tanto a través de la predicación, ya sea denominacional o a veces, dijo el profeta, mucha gente salió de la denominación, pero no la denominación de ellos. Y el bombardeo es, Dios lo hace todo, tú no tienes que hacer nada, tranquilo, estás predestinado, ni te preocupes. Aún tus caídas están predestinadas. Echándole la culpa a Dios de que Dios nos mueve por el mundo de la caída, esa no es su característica. Esa no es la característica de Él. ¿Sí? Solamente son nuestra falta de entendimiento para saber caminar en pos de la victoria, que es el camino de Él, en pos de gloria en gloria, porque cada paso Él nos lleva a la victoria. Sino que uno piensa, se cruza de los brazos. Dios dijo que Él sería el guía, Él no sería el obrero. Él sería el guía que nos enseñaría cómo transformar nuestra vida, cómo caminar hacia esa vida victoriosa. Nosotros nos queremos sentar y desear que no sea el guía, sino dar las órdenes y decir, Señor, cámbiame, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, y de que Él sea el obrero, el trabajador. No, 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 Él es el guía, el instructor, el administrador, el que nos dice, esto se hace y esto no se hace. Ese es Él. Pero nosotros, no, 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 ven, trabaja tú. Usted no hace así con el jefe del trabajo. Más bien cuando lo ve que está por ahí, más acelera, quiere hacer el trabajo bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trata esto? Entonces el profeta, lo primero que debemos entender en cuanto a la vida cristiana, lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos, eso no cuenta, porque Jesús dijo, el que esté en Cristo, si va a ir a Cristo, todas las cosas viejas, todas, no solo algunas, tienen que haber pasado y todas tienen que ser hechas nuevas. Cuando uno es sincero con estas verdades, automáticamente no voy a llevar mi idea, no voy a llevar mi pensamiento. Yo tengo que entender que en el mundo de Dios no puedo venir e imponer nada de lo que yo pienso. Así es como en la, usted va al colegio o a la universidad. Usted no va y dice, ¿sabe qué? Profesor, no me gusta este horario. Yo quiero este horario, quiero este y este y este para mí. Y estos cursos sí, estos cursos no. Usted no puede imponer eso. Ni siquiera en la universidad, ni siquiera en el colegio. Usted se sujeta a ellos, se sujeta al horario, se sujeta. Dice, profesor, no me agrada, pues no le consultan. Usted va y se sujeta a eso. Pero en la vida cristiana, como Dios dejó que el hombre opere en su voluntad propia para que por su propia voluntad él quiera sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué provee Dios? El entendimiento. ¿Qué provee Dios? La enseñanza. Pero la decisión de ser obediente o desobediente, por eso la Biblia habla hijos de obediencia e hijos de desobediencia. En obediencia y en desobediencia está el punto. Entonces, cuando entendemos esto, que no hay nada, entonces automáticamente entenderíamos, en la vida cristiana, Dios líbrame de ser tan atrevido y querer yo decidir qué cosa se hace y qué cosa no se hace. Ahí hay un jefe ya decretado por la Biblia, el guía, el Espíritu Santo, el maestro, que usará, si va a usar su doctrina, su libro de texto, es la Biblia. Ahí ya hay alguien que manda, ahí hay alguien que sabe cómo deben hacerse las cosas. Y nada de mis ideas, él no me va a consultar a mí, él no me va a pedir mis ideas, no me va a pedir mis pensamientos. Él ya tiene su plan perfecto, plan de redención. Él ya tiene completo, y lo tiene tan completo que dijo, el que aumentara una palabra o el que quitara una palabra, quedará fuera. Lo tiene tan completo. Cuando uno entiende esas cosas, entonces recién, si mis ideas no valen nada cuenta, entonces quiero saberlas de él. ¿Qué hace la persona cuando cree eso? Empieza lo que dijo, come el libro.
Empieza a comer el libro, empieza a estudiar, a conocer, a saber qué dice él. Pero, ¿qué es lo que nos detiene cuando nosotros todavía no hemos aceptado esa verdad? Que en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a lo natural, seguro, cada uno es experto en su área. Algunos son tal vez súper profesionales en cada una de su área, en lo natural. Pero eso nada sirve para las cosas del mundo de tinieblas hacia el mundo de luz, del mundo de la caída hacia el mundo de la redención. Son dos mundos diferentes. Entonces, uno puede entrecarse y proyectar sus ideas. El punto es el resultado. ¿Sí? Lo que uno siembra mal, cosecha mal. Entonces, si hay algo que nosotros entendemos, es lo primero que debe ser. Y cuando entendemos que es cierto, ninguna de mis ideas, entonces usted estará bien interesado en conocer el plan de Dios. No estará tomando como lo denominacionales, ¿por qué? Porque ellos dijeron, ah, ya, de vez en cuando se leen algo y dicen, ah, bueno, esto tomémoslo. Y lo demás ya ni lo estudian ni lo leen, porque cada religión se tomó una parte de la escritura. Y muchas veces nosotros tenemos la misma actitud con el mensaje. Nos tomamos uno que otro mensaje. Si Dios le envió, por eso Dios no le dijo a Juan, cómete una parte del libro, algo que tú puedas, dijo el libro. Y Jesús, cuando se paró frente al diablo, dijo, el hombre vivirá no por algo de la palabra de Dios, sino por toda palabra que salió de la boca de Dios. Y Dios envió el poder transformador, lo cual es toda su palabra, para que pueda nuestra vida dejar de ser ese caos como en Génesis y termine siendo un Edén donde el Hijo de Dios, el postrer Adán, tome el reino de nuestra vida. Entonces dice aquí, no hay una parte buena en nosotros. Nuestras mentes, observe, son malas. Continúe leyendo lo que el profeta dice aquí. Nuestras mentes son malas, nuestra alma es corruptible. Sí, porque el alma se puede corromper, no discierne. Desde que el hombre cayó, perdió el discernimiento. El alma ya no discierne si es bueno o es malo. Solo acepta aquello que constantemente está persistiendo. Porque una vez que Adán cayó, piénselo, tan cerca la caída, y ya no sabía discernir si algo es bueno o es malo. Satanás le proveyó ese entendimiento. Suple tu necesidad de estar vestido con hojas de higuera. Se lo aceptó, era una mentira. Se lo aceptó tan cerca la caída ahí. Se aceptó una mentira, no supo si era bueno o malo, hasta que Dios descendió del cielo y recién se dio cuenta. Dios dijo, oh Señor, esto no vale, pero ¿cuánto tiempo vivió bajo eso, creyendo una mentira? ¿Por qué? Desde que el ser humano cayó, perdió su capacidad de discernir. Por eso cuando Dios nos presenta por Pablo en Hebreos, y no hay casi mensaje que el profeta no haya citado, Hebreos 4:12, que la palabra es el discernidor. ¿Por qué? Porque el mal está en escena. ¿Y cómo sabemos cuál es bueno, cuál es malo? A ver, Señor, guíame, guíame. No, así no. A ver, Señor, ¿qué siento? ¿Siento esto bueno, esto malo? No. Dijo, hay un solo discernidor. Lo que nos dice que es bueno y que es malo, y esa es la palabra de Dios. Un solo discernidor. Y en nuestra necesidad, para saber aceptar lo bueno, tenemos que pasarlo por el filtro de Dios. Para saber rechazar lo malo, tenemos que pasarlo. Y la palabra de Dios es lo que debe decir que es malo. Por eso cuando le dijeron, nosotros creemos a nuestros sacerdotes que tu ministerio es malo, Jesús. Que tú eres Belcebú. Jesús dijo, escudriñen las escrituras y por las escrituras muéstrenme, porque ellas hablan de mí. Jesús les presionó a que vayan por la escritura. ¿Se da cuenta? Entonces cada verdad que vamos a tomar para nosotros en nuestro mundo interior debe ser examinado por la palabra de Dios. Nuestras mentes son malas, nuestra alma es corruptible, nuestro pensamiento es pervertido, cada imaginación de la mente del hombre es pervertida, un pecador, y además que nuestro cuerpo es débil, nuestro espíritu no es bueno, estamos llenos de corrupción. Entonces pregunta, ¿cómo podría una cosa corruptible así producir una cosa buena si es corruptible? Hay en el mundo, por eso cuando Isaías miró dijo, de la planta del pie hasta la coronilla no hay nada bueno. Esa es nuestra condición. Y eso que allá, aquí dijo en la Odisea, es la peor cosa. Aquí en el occidente, como el profeta dijo, toda la chusma, toda la basura, todo se fue al oeste. ¿Sí? En el final, a caer la tarde, donde va a haber luz en el atardecer, pero la peor condición en la que estamos. Salir, ¿de dónde va a sacarnos la voz? De Babilonia. ¿Se da cuenta? Es la peor condición. Entonces cuando entendemos eso, pues no hay nada bueno ni para qué consultar con mi sentir. Ni para qué consultar, a ver qué me parece, qué siento, a ver qué decido. Entonces automáticamente, pero si yo quiero un resultado correcto y siento que no hay nada en mí que me va a llevar hacia eso, voy a tomar aquello que me sirve. Y lo único que Dios ha provisto y la única provisión en la tierra que nos sirve hacia eso es la Biblia, pero con el mensaje. Porque la Biblia sin el mensaje, mire las religiones que hicieron. Y el mensaje sin la Biblia, mire lo que también se ha hecho. Entonces, ¿qué es? Cuando nosotros hacemos algo y hay un resultado, al volverlo a hacer, será el mismo resultado. Las cosas no cambian. Entonces, porque cosas semejantes tienden a reproducirse. Entonces, aquí
no muestra esto. Si no hay nada, entonces cuando entendemos esto, dejamos que eso baje a nuestro corazón, automáticamente estaremos buscando. Entonces, ¿qué sirve? Entonces, ¿qué necesito? Entonces, ahí le daremos más importancia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que nuestro entendimiento sea transformado, debemos ver el medio por el cual va a suceder. Y el profeta nos dijo, para eso Dios envió su palabra, el poder de transformación, para sacarnos del caos, de esta edad deformada hacia un Edén. Pero ¿cómo? Si no hay nada en mí, ni para qué mezclarlo. Entonces nos hará hacer más minuciosos y más esforzados en conocer la palabra de Dios. Es lo primero. Una persona que todavía no puede ver eso, él va a estar contento sin conocer la palabra de Dios. Él va a caminar su vida cristiana de vez en cuando, cuando tiene tiempo, por ahí leyendo algo, aprendiéndose un texto de vez en cuando, o poniendo otra vez en un cuadro alguna cita, alguna escritura. Pero el creyente que entiende eso entrará en desesperación. Tengo que conocer toda la palabra de Dios. Y usará cada día, cada hora, cada minuto que pasa, él entenderá, no debo desaprovechar el tiempo. Entonces, leemos un poquito más, dice aquí. Déjenme decir esto. Job capítulo 14 dice, el hombre que ha nacido de mujer es lleno de sinsabores y de angustia, y sale como la flor, pero se marchita. Y así, a medida que el profeta continúa hablando, dice, ¿quién puede hacer una cosa limpia de una inmunda? La respuesta, nadie. Usted mete su balde en el pozo para sacar un balde de agua, y al sacarla se da cuenta que es una agua estancada y que apesta. Y usted mira en él y ve que está toda lodosa y que hay pequeños gusanos en el agua, y no hay manera alguna de desechar esa agua, y trata de sacar otra vez un balde con agua limpia. Dice, ah, esto no vale, lo botamos, pero vamos a sacar otra vez de nuevo. Pues si todo el mundo está contaminado, no hay forma de sacar algo limpio. ¿Sí? Ese es el punto clave que debemos entender. Por eso, si vamos a buscar dónde está la verdad, dónde está el punto que va a darnos una vida diferente, una realidad diferente en nosotros, no está dentro de nosotros. Dios la ha provisto. Él pagó el precio para que podamos tener acceso, una vez más, a ese árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces dice aquí, porque el que es nacido en pecado, físicamente concebido en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras. Así que su propia alma está contaminada, no hay nada bueno. Uno no puede redimir al otro, esa es la clave. Esa es la clave, hermanos. ¿Sí? Por eso cuando alguien viene, hermano, estoy pasando problemas, a ver, quiero que me des un consejo. Hermano, mis consejos pues ni a mí me sirven. Ya lo he probado. Ahora yo voy a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. A la esquina ni me importa ya mi consejo, no lo puedo llevar a escena. Es como yo voy a dar algo que no funciona para mí, lo voy a dar a otros. Pero entonces, cuando uno cree la palabra de Dios, yo digo, aunque la persona tal vez no lo entienda, pero sí sé lo que le va a ayudar. Entonces quiero conocer cada escritura, en cada caso, para que cualquier momento algún hermano venga o esté necesitado, yo sepa qué darle, que tenga que ser la palabra de Dios. Y sabe, esa labor Dios lo recompensa. Esa labor tal vez el hermano ni le dice ni gracias, pero no hay nada que se haga para Dios que sea vano. Por eso lo animo a trabajar en ello. No seamos nosotros expertos en dar nuestros propios consejos, hay que ser sinceros. ¿Funciona para mí? ¿Me sirve para mí? ¿Se da cuenta? En cuanto a la vida cristiana, pues es diferente. Usted puede aconsejar en cocina, puede aconsejar en el trabajo, tal vez lo ayude. Y cierto, puede ayudar. Pero en cuanto a la vida eterna, en cuanto a esta estatura de un varón perfecto, pues solamente hay un consejo. Por eso Jesús se paró y dijo, yo, nadie más, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso lo establece, eso lo establece. Y ahí tenemos que trabajar hasta que nosotros digamos, sí, Señor. Entonces, cada día que yo voy a pasar, de aquí en adelante, voy a empezar a ser protagonista de lo que tú has enviado. Hoy hay muchos medios, ya sea la lectura, el audio, pues estar, pero recuerde, es su necesidad. Dios nos ha provisto lo que necesitamos. Si necesitáramos para vencer al enemigo misiles, nos hubiese dado mejores que misiles de Rusia y Estados Unidos. Pero Dios nos ha dado, dice, un arma más poderosa, porque esos misiles no bastarían para la victoria hacia la vida eterna, para esta batalla más grande que jamás se ha peleado. Entonces nos entregó, dice, un arma mejor que la arma atómica natural que ellos tienen, un poder atómico espiritual. Nos entregó lo mejor, porque el profeta nos dice, si me dijeran que mi hijo está en peligro, pero un muro de 3 metros lo protegería, yo lo haría de 12. Si yo pienso así, dijo, de mi hijo siendo un hombre malo,
¿qué creen que ha hecho Dios? Dios ve la amenaza del enemigo en seis sellos, nos revela eso. Entonces ha provisto algo que es seguro. Por eso se encargó de vindicar tanto al mensajero, para que cuando le entregue el mensaje nosotros podamos saber que no era su idea, sino era alguien que aprendió a rendirse a Dios. Alguien que él dijo, un don es saber hacerse de lado para que Dios pueda entrar en escena. Por eso Dios vindicó tanto, no por hacerlo tan famoso el hermano Branham, sino para que nosotros miremos cómo es que él aprendió a poder hacerse de lado para que Dios pueda proyectarnos su palabra. Entonces dice aquí, porque el que es nacido en pecado, físicamente es concebido en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras, así que su propia alma está contaminada y no hay nada bueno. Uno no puede redimir al otro porque el hombre de por sí está errado. Y usted no puede tener un balde de agua que está contaminada y tomar de otro que también está contaminada y mezclarlas para que esté mejor. No, porque usted va a tener una mayor contaminación nada más. Ah, vamos a mezclar este con el de allá, a ver así se soluciona. Porque a veces decimos, hermano, a ver, danos tu idea, yo te doy la mía y el de allá nos da. Y de esa manera sacamos una buena conclusión. Lo que pasa, se enloda más, se ensucia más. Pero cuando usted dice, hermanos, hay algo al que tenemos que atarnos. Y es aquí donde entra el absoluto. Alrededor de lo que vamos a edificar. Entonces dice aquí, no hay manera de purificar eso. Voy a leer entonces aquí el mensaje sonido incierto. Un sonido incierto. Para entrar ahora sí, cuando entendemos eso, entonces, ¿cómo es? Ya sabemos de una manera general, nada del hombre sirve. ¿Pero por qué no sirve? ¿Por qué? Porque ¿cómo? ¿En qué mundo hemos vivido? Ahí vamos a entrar un poco más minuciosamente, vamos a ir un poco más lento, pero más específico en lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro mundo invisible. Por eso que el ministerio de Jesucristo no fue efectivo, porque todos los predicadores habían enfatizado en aquel día en las cosas físicas, que lave el plato, que lávate las manos, que toda esa cosa. Cuando vino Jesús empezó a hablar, eso no sirve nada si adentro no está limpio. Empezó a hablar del mundo invisible. ¿De qué estabas hablando? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Dijo, por fuera pues hasta puede ser todo hermoso y justo, pero por dentro es como un cementerio, un sepulcro lleno de huesos y de todo lo muerto. Entonces ellos se molestaron porque físicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando mantenernos santos y puros. Jesús dijo, eso no basta. Lo descalificó. Si Él viene otra vez, todo su énfasis será también en nuestro mundo invisible. Él dijo lavar el plato por dentro. Si lavas por dentro, también estará limpio por fuera. Porque las cosas visibles son solo el resultado de nuestro mundo invisible. Es así en todo. Entonces, el mensaje, un sonido incierto. Vamos a leer desde aquí para entender un poco desde el párrafo 89. Usted va a darse cuenta que el profeta usó este título para enfocarnos. Que el sonido cierto siempre va a venir desde el alma. Y el sonido incierto desde la mente. Son dos mundos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo se enfoca esto. Párrafo 89. Leamos un poco cómo él nos describe esto. Por eso que usted va a ver, cuando él termina ya el año 65, él no soltó ese tema. No importa cuánto usted tiene de Dios, hasta puede tener el Espíritu Santo, si lo tiene, aún todos los días de su vida. Si no lo tiene en el alma, sigue igual de perdido. Y yo no decía, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Entonces nos empieza a mostrar qué es lo que pasa en el ser humano. Desde el párrafo 89 dice aquí. Hablando, dice, vamos a mostrar esto, cómo, de qué se trata, cómo es el ser humano, dice, párrafo 89. Cuando ustedes menos lo piensan, dice, miren, vamos a tomar, dice una señora Doe, pongamos lo que se llame así. Vamos a tomar, dice, una mujer, para que usted vea cómo opera esto. Entonces dice, a esta mujer, en este caso a cualquier hombre, usted dice, le pregunta a él, ¿crees en Jesucristo? Y dice, con todo mi corazón, yo creo en Él. Mire cómo opera una persona que realmente todavía no llega a Dios. Dice, ¿cree en Jesucristo? Dice, con todo mi corazón, yo creo en ello. Pero su acción, sus frutos, prueban que no cree. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hermano, si yo creo en el mensaje, creo en la palabra de Dios, ¿y dónde está la evidencia de esa fe? ¿Se da cuenta? Y es ahí donde nosotros nos hemos cegado. No estamos juzgando la evidencia en nosotros mismos.
Porque esto debe ser personal. Porque cuando usted lo enfoca hacia el otro se siente ofendido, atacado, y le va a decir, ¿y tú qué me dices? Pero es glorioso cuando usted lo toma personal y usted trabaja. Yo creo en la palabra de Dios. Creo que es el mensaje, creo que Dios envió a un profeta. Y luego examinar, ¿y dónde está el resultado de mi creencia? ¿En dónde está? Eso es poderoso cuando alguien logra él examinarse si él está en fe. ¿Sí? Porque eso es lo que Jesús enseñó. Porque fácil es mirar la paja de allá, pero dijo, lo que debemos trabajar es en la viga nuestra. ¿Sí? Entonces, ese es el punto como debemos examinar. Porque si usted dice, ¿crees? Sí, sí, yo creo. ¿Pero a dónde ve el profeta? Entonces, ¿por qué no están los actos de tu fe? Porque la fe, como dijo Santiago, sin obras es muerta. Porque la fe lo ve Dios, pero los actos lo ve el pueblo de Dios. Y son dos cosas que hay que lograr. El testimonio ante Dios y ante su pueblo. Por eso es lo que le dijo Boaz a Ruth. Todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ella tenía su testimonio ante Dios, pero también lo tuvo ante el pueblo de Boaz. De esa manera pudo ir a redención. Se requerían las dos cosas. Porque en su corazón tenía esa visión. Tu Dios, quiero que sea mi Dios. Y también tu pueblo, quiero que sea mi pueblo. Alguien que va a ser redimido, él entiende. Las dos cosas debe estar en mi corazón. ¿Sí? Entonces, dice aquí, creo con todo mi corazón, pero sus acciones y sus frutos prueban que no cree. Entonces dice, no le presten atención a un sonido incierto. Ese es un sonido incierto. Porque cada cosa que usted atesora dentro de usted y usted dice ser o creer, recuerde, no se olvide, tiene resultados. ¿Sí? Si no, vuelve a leer Proverbios 31. La mujer virtuosa dice, examina, ve si sus negocios están yendo bien o no. Y para eso, ni aún sea de noche, su lámpara se apaga. ¿Se da cuenta? Entonces examina, a ver, ¿dónde está el resultado de mi fe? ¿Es este el resultado de esta gran fe, de haber recibido el mensaje? ¿Lo he recibido realmente? ¿Qué pasa cuando alguien recibe este mensaje? ¿Qué sucede cuando alguien recibe este mensaje? Uno empieza a examinar. Y a ver si a mí me ha pasado lo mismo, uno empieza a examinarse. ¿Se da cuenta? Esa es sinceridad. Y es aquello a lo que uno empieza a trabajar. Entonces dice, no le presten atención a ese sonido incierto. Permitan que suene de aquí del Evangelio, que vaya conforme la palabra lo declara. Prueba que ella no cree los actos. ¿Qué es lo que el resultado? Usted no puede decir, pues he sembrado varias hectáreas de maíz, ¿dónde está? Ah, no, es que todavía no aparece, pero en algún año vas a ver qué va a pasar. Hermano, yo recibí a Cristo hace 10 años y, bueno, algún momento vas a ver que algo va a ser algo conmigo. No es así, así no va a pasar nunca nada. Porque uno tiene que conocer el plan. Dice el profeta, para Dios usar su poder transformador, primero, él tuvo que tener todo en su mente, bien planificado. Él tuvo que tener entendido y decidido qué es lo que iba a hacer. El primer día, el segundo día, todo eso en Génesis. La misma regla es para cada uno de nosotros. Nada va a tomar lugar en nosotros que nosotros no sepamos lo que nos conviene, lo que Dios ha decretado para nosotros, lo que Él quiere hacer para nosotros. Entonces cuando lo entendemos, entonces lo anhelamos, lo deseamos y pues hacemos lo que nos toca a nuestra parte. Entonces dice aquí, porque ella no estaría haciendo estas cosas. Si creyera, ese es algo glorioso. Porque uno se examina, Señor, ¿realmente creo? Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué todavía me domina? Uno empieza a examinarse adentro. Señor, yo estoy leyendo tu palabra, pero ¿por qué todavía me jala este deseo, este sentir, este pensamiento, este su propósito, estos objetivos? ¿Por qué todavía? Uno empieza a estudiar qué es, por qué es, qué está pasando, en qué momento no estoy conectándome con lo correcto. Porque yo digo, sí, recibo el mensaje, lo acepto, pero ¿por qué el resultado no llega? ¿En qué parte se está obstruyendo eso? Porque usted tiene que entender, la palabra de Dios produce resultados. Y Dios decretó que cuando envía su palabra, no se queda sin resultado. Entonces Satanás aprovecha la ignorancia del ser humano en cuanto a estas cosas para tenerlo atado. Y es ahí donde necesitamos entendimiento. Porque recuerde cuando el profeta hizo la parábola del águila, no le faltaba en el gallinero, al águila no le faltaba transformarse en águila, ir a águila. No le faltaba plumas de águila, ni pico de águila, ni garras de águila, ni ojos de águila, lo tenía. ¿Qué le faltaba? Entendimiento, de saber lo que ella es y lo que tiene, y luego usarlo. ¿Se da cuenta? Por eso cuando Dios descendió, un pie en la tierra, un pie en el mar, trajo nada más el libro. ¿Por qué no trajo más cosas? Que yo quisiera que traiga algo más que me cambie mi vida. Es que el entendimiento
va a despertarnos a saber cómo administrar nuestra vida y todo ya está ahí. Cuando Dios descendió a Gedeón, solo vino a quitarle la incredulidad, el egoísmo y a decir, tú luchas solo por tu familia, te propongo algo, lucha por toda la nación. Yo, si soy pobre, tú solo luchas por toda la nación. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos diseñados. Cuando deseamos luchar por el pueblo, ya no hay quien pueda detenerlo. Entonces Gedeón dijo, no, pero Señor, soy el más pobre, no tengo mi familia. Tú solo lucha, yo te estoy enviando, le dijo. Pero Señor, tú solo hazlo, pero Señor, tú solo hazlo. Está bien, dijo Gedeón. ¿Lo podían detener de ahí en adelante? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasó? El enfoque era tan limitado porque tenía miedos, temores y pensaba que no podía hacerlo. Pero cuando Dios vino, lo liberó y le dijo, ten propósito no solo para ti, sino para toda la nación. Por eso que Cristo fue invencible, porque su propósito era, dijo, mi vida la doy por el mundo entero. ¡Qué visión! Y cuando mandó a su iglesia, le dijo, vayan por Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo dije, no, nosotros. ¿Se da cuenta? Pero Pablo se atrevió a creerlo, hermano. ¿Ve? Entonces, igual cuando vino aquí al profeta, le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir por todo el mundo, vas a orar por rey. Y yo, Señor, si no tengo educación, no soy nada. Yo te estoy enviando, le dijo. Y cuando el profeta lo convenció, fue, le dijo a Roy Davis, dijo, ¿tú? Sí, pero Dios me lo ha dicho. ¿Se da cuenta? Él se quitó la incredulidad, el complejo de que no tiene los recursos, tanto académicos o recursos de economía. Simplemente le creyó a Dios y lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Dios solamente vino a traerle entendimiento para que estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas que le sucedían, él le habían convencido que era del diablo. Y cada vez que le venía una visión lloraba porque si otra vez el demonio me está poseyendo. Cuando yo le dijo, no, está en la escritura, le llevó a la escritura. Pero entonces, ¿por qué los predicadores me dicen que estoy mal? Si los santos hombres de Dios, le dijo, tal como en los días de Jesús. Pero entonces, ¿por qué los astrólogos y todo ellos me dicen que tengo un don? Tal como en los días de Jesús, ahí había una muchacha divina que le decía, estos hombres tienen el evangelio. ¿Qué le decían a Pablo? Que era, pues, no, un demonio, los líderes. Entonces, él se liberó y luego mire el resultado. Entonces, el profeta nos dice aquí esto. Que nosotros debiéramos examinar el resultado. Recuerde, eso nunca se olvide. Toda acción produce un resultado, una consecuencia. ¿Sí? Produce. Entonces, la palabra de Dios, que es lo más grande que el cielo y la tierra, obviamente produce resultados. Y si el resultado es tan pequeño que no está produciéndose, en algún punto nosotros estamos errando. Recuerde, y el resultado no depende de otros. Es personal en la vida cristiana. Es personal, es individual. Tenemos que también lavarnos de estar echando la culpa a alguien más. Eso, no seamos víctimas. Hacernos, sí, es que yo por fulano, es que por el esposo, por la esposa, por los hijos, por la sociedad, por la política. Liberémonos de eso. ¿Por qué? Dios simplemente busca con el mundo gentil tener una relación individual, es personal. ¿Sí? Entonces, dice aquí, porque ella no estaría haciendo esta cosa si es que ella realmente creyera, dice. Ella estaría actuando, no estaría actuando de esa manera. Ella tendría pensamientos diferentes. Entonces ella sería gobernada por una cosa diferente, su alma. Entonces el profeta dice, si realmente creyera, ¿dónde va a afectar? Sus pensamientos. Sus pensamientos. Y entonces de esa manera, su alma sería gobernada de una manera diferente. ¿Se da cuenta? ¿Cómo el profeta empezó a trabajar aquí? Ahora vamos a tomar nuestro tiempo, dice el párrafo 91. La primera vez, ¿cómo Satanás nos sacó de eso? Él va a explicarnos. ¿Y cómo nos quedamos viviendo de esa manera? De esa manera que hacemos las cosas mal y ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Por qué el ser humano no sale? Vamos a darnos cuenta que aquello que llega a ser repetido una vez, otra vez, termina siendo un hábito, una costumbre. Y en muchos lugares llegó a ser una cultura. Que todo su ser está sujeto a eso. Usted puede darse cuenta. Acostúmbrese a la comida aquí. Vaya luego a otro país. A la semana ya está sufriendo por ello. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en su mente está que esa es la comida, es la mejor. Pero para los demás es la otra. Pero si se queda mucho tiempo ya se adapta a eso. Es así. Entonces dice aquí, la primera vez, ¿cómo pasa? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué el profeta va explicando? ¿Por qué la persona no tiene éxito? Si dice, ¿crees? Yo creo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Esto dice, no es algo simple, vino desde la pequeñez. Y el profeta nos habla en el mensaje, desde ese entonces, siempre hay un punto de donde la vida cambió para el ser humano. Entonces aquí nos dice, miremos, dice un poco esta. ¿Qué pasó con esta mujer que dice que cree, tiene la palabra de Dios y no tiene los resultados? ¿Qué pasó? La primera vez que ella contristó a su alma, dice,
allá atrás, cuando ella comenzó, digamos, dice esto, siendo infiel a su esposo. ¿Quién sabe esta mujer? Le fue infiel a su esposo. Muy atrás, dice. Pero aquí está el intelecto de ella, aquí. Aquí está su alma, dos cosas, su intelecto, su mente y su alma. Son dos mundos. Entonces aquí está su intelecto y acá está su alma. Y hay una línea de separación allí, que si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez. ¿Se da cuenta? Cuando la persona queda, ve usted, en el mundo y prisionero del mundo de la mente, no puede regresar al alma. Eso no es algo simple. Primero se requiere un entendimiento y luego un trabajo hasta lograr salir del mundo de la mente hacia el mundo del alma. Porque si usted no sale del mundo de la mente hacia el mundo del alma, la vida cristiana será una necesidad, pero usted nunca lo va a disfrutar, nunca va a tener el resultado, nunca va a ser feliz con ello. ¿Se da cuenta? Entonces, porque la mente no puede hacerlo. Entonces recuerde que es tan definitivo que si la persona cruza de obrar en el alma, lo cruza hacia la mente, ya no puede regresar. Ya no puede regresar y solo hay un poder que le va a regresar allá. Por eso Dios entendió, entendiendo nuestra necesidad, Dios envió su palabra para regresarnos otra vez de la esfera de la mente hacia la esfera del alma. ¿Sí? Entonces, porque el profeta dice de niño, cuando está inocente, cuando hace algo malo y empieza, si le digo mi mamá me castigo, mi papá, empieza a trabajar por la primera mentira. La primera vez está todo nervioso. Qué difícil es mentir, la primera. La segunda es menos y luego listo. Desde ahí en adelante vive en el mundo de la mente. No puede mentir con su alma, por eso es que la primera vez es difícil. El hombre cuando por la primera vez se va al adulterio, uy, está todo nervioso. Después ya le da igual, ya cruzó. En la mente es, digamos, la mente es como una persona sin vergüenza. ¿Sí? Una persona que no tiene vergüenza ya. Hace las cosas erradas y le da igual. Pero cuando todavía está en el alma está todo nervioso, sí, todo avergonzado porque hice eso. Esto, en el alma es así. Pero cuando uno opera en la mente, pues, la mente, ve usted, es aquello. Por eso el profeta dijo, la mente llegó a ser la torre de control del diablo. La silla donde Satanás decía, desde ahí establece las cosas. ¿Para qué? Para que el alma simplemente se adapte a esas cosas. Entonces dice aquí, la primera vez que ella lo contristó, tal vez fue infiel a su esposa, pero aquí está su mente, aquí está su intelecto. Hay una línea de separación que si alguna vez la cruzara, nunca cruzará de regreso otra vez. Nunca vendrá otra vez, piénsenlo. Y ella sigue adelante, ya no puede cruzarlo. Entonces dice que una vez que haya una vez uno operado una mentira, en este caso digamos dice que fue infiel a su esposo. En otro caso de repente robó algo, de repente estafa, miente. Entonces la malogra, digamos, hace mal una vez. Y dice, sí, está mal lo que he hecho. Lo dice nada más, pero no le da vergüenza, no siente en su corazón que está mal y nunca toma una decisión de nunca volverlo a hacer. Eso es lo que leímos, estrellas erráticas. Sí, no está bien que yo haga así. ¿Se da cuenta? Pero no puede salir de ahí. ¿Por qué no puede salir? Cuando dice el profeta, cuando usted sale, usted ya no puede volver. Por eso dice que se requiere, que por eso el profético, redención es redención por poder. Por eso Dios mostró cuando ellos se salieron, y por causa de tratar mal a José, terminaron en Egipto, pudieron ellos salir libres de Egipto, cada vez la prisión se hacía más poderosa. La única manera de sacarlos era por poder. Dios envió a su profeta con poder para destrozar ese poder que los ataba. Esas cosas del primer éxodo son paralelas al tercer éxodo. Hay un poder que ata al ser humano y lo tiene atado y prisionero de su mente, donde él sabe las cosas, no ignora, pero no le importa el resultado, porque a la mente no le importa el resultado. No le importa, ve usted, el efecto. Por eso el profeta dice, ¿qué es lo que va a crucificar Satanás aquí en la segunda venida de Cristo? El efecto del evangelio. El evangelio, que le escuche, no, que le escuche, pero que no tenga efecto, que no tenga resultado. De eso se trata la segunda crucifixión. ¿Cómo lo va a lograr? La persona una vez que cruza, dice, ¿cómo cruza? Haciendo algo errado, en este caso por la mentira, mintiendo, le falla una vez y decide, ¿se da cuenta? Mentir. Entonces dice aquí el párrafo 92, después de un tiempo, cuando ella peca en contra de esta cosa dentro de ella, que habla acerca de la palabra de Dios, cuando ella dice el pecado en realidad es contra su propia alma, porque su alma no quiere hacerlo errado.
¿Se da cuenta? Por eso cuando usted nunca ha hecho algo errado y le proponen de repente hacer esto, usted está nervioso. Ese es su alma, no quiere, se niega a hacer lo errado, pero cuando usted impone y hace lo errado y listo. Ah, bueno. Y luego, una vez que usted cruza, de ahí en adelante, ya llega a ser un hábito para usted. Un hábito. Por eso hay personas que no pueden dejar el hábito de mentir. ¿Por qué? Ya cruzaron hacia el mundo de su mente. Cuando la persona cruza el mundo de su mente, el hábito errado que lo tiene y sabe que está mal. Y muchas veces quiere salir, pero ya no puede. Llega a ser prisionero de eso. Entonces la persona que vive en el mundo de la mente, vive operando el mundo de la mentira y de esa manera haciendo daño a otros, dando problema a otros y haciéndose daño él mismo, su propia alma. Pero ¿puede regresar? Él no puede regresar. La única manera de regresar es por poder. Y el profeta lo llamó a ese poder, lo llamó poder de transformación. Pablo lo llama, dice, transformaos vosotros mismos, pero por la renovación de vuestro entendimiento. No puede regresar de otra manera. Porque cuando la tierra, dice, nuestra vida hoy, dice el profeta, en la séptima edad de la iglesia, donde todo es tinieblas, es paralelo a Génesis 1. Donde la tierra por sí sola no tenía opción de transformarse. El caos y las tinieblas reinaban y la tierra no tenía ninguna opción. ¿Y cómo logró terminando siendo un Edén? Por poder que vino del cielo. Entonces la palabra de Dios descendió con poder para transformarla. Dios, sabiendo la condición en la que iba a estar el ser humano, sacado de la esfera de su alma a la esfera de la mente, entonces, ¿puede cambiar él? No puede. ¿Se da cuenta que el hombre le dice a la mujer, perdóname, ya no te voy a engañar, mire esta vez nada más? Más tarde o al otro día, otra vez lo mismo, viceversa. O si no, papá, ya no lo voy a hacer, más tarde igual. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Ya no puede él volver por su propia fuerza. Él salió, pero volver no puede. Cuando el hombre cayó, él pudo salir hacia el pecado, pero volver fuera del pecado ya no puede. Tuvo que venir alguien, pagar el precio para regresarlo y luego enviar el poder para regresarlo otra vez a la condición a la que había Dios creado al ser humano. Porque recuerde, no hay fe en el mundo de la mente. ¿Sí? Por eso cuando uno empieza en esta teoría de hombre perfecto, empieza en fe, eso es en el alma. Y para empezar a operar en nuestra alma, hay que salir del mundo de la mente. ¿Se da cuenta? Por eso recuerde, y eso es por poder. Entonces tenemos que estudiar, por eso es importante introducir estos puntos aquí, en esta serie. ¿Por qué? Porque si no captamos esto, no vamos a trabajar de una manera individual y vamos a empezar a saber, pero no los resultados, vamos a esperar que por ahí algún día ocurran. Pero los resultados pueden empezar el mismo momento que usted decide. Si usted entiende cómo y toma, porque el poder para regresar ha venido, el pago para regresar ya se ha dado. ¿Qué edad que nos toca vivir? Cuando usted ve eso, hermano, su actitud positiva se vuelve grande. Su decisión de honrar a Dios se vuelve grande, ya no se detiene. ¿Se da cuenta? Entonces, observe. Después dice, cuando ella peca voluntariamente, ella sabe que eso habla, que las cosas que la palabra de Dios dice. Sí, pero cuando menos lo piensan, ella trabajo, tal vez como amigo, en cualquier situación. Pero cada vez que hace algo malo, cada vez que las cosas hace algo malo, su corazón lo presiona, sí, se siente mal en esa hora, se siente mal. Pero a la hora de querer salir de eso, otra vez entra a su mente. Simplemente está todo confundido y dice ya, está bien, listo, solucionado. Cuando no hay ninguna solución, cuando no hay ninguna solución, entonces está bien, ya, está bien, no lo voy a hacer. Pero ¿en qué te basas que ya no lo vas a hacer? ¿Qué ha pasado en ti para que sepas que ya no lo vas a hacer? Si la vida que vive es lo que te llevó ahí, ahora dice no lo vas a hacer, pero ¿en qué te basas? Que ya no va a volver a repetirse. ¿Qué ha pasado dentro de ti para saber que ya no va a volver a repetirse? Hace promesas sin intención de cumplirlas. Esa es la mente. Habla cosas sin fundamento. ¿Se da cuenta? Es como alguien dice, va a la tienda, ¿sabe qué? Quiero llevarme este carro. No pregunta el precio, no pregunta qué marca es, no pregunta, quiero llevarme este carro, no pregunta. Y le dice, cuesta tanto. No le interesa el precio. Y empieza a hablar cosas que no, nunca lo va a hacer.
Donde le dicen, este es el precio, estas son las condiciones. Ah, no tengo, entonces, bueno, cambio mi decisión. Porque está decidiendo cosas que nunca lo va a hacer. No tiene intenciones de hacerlo. Porque si alguien empieza a hablar, ¿sabe qué? Quiero llevarme este carro. Es porque él ya lo ha pensado. Él ya lo programó. Él sabe cuánto cuesta. Ya se averiguó cuánto cuesta. Y tiene el dinero para eso. O tiene la forma de pago. Pero una persona que opera en la mente es así. Toma decisiones sin fundamento. Dice, sí, sí, está bien. Ya no voy a hacer esto. ¿Pero en qué te basas que ya no vas a hacer? No sé, solo decido. Así es cuando opera en la mente. Pero cuando usted empera la alma, dice, muy bien, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Entonces examinemos por qué hice esto. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla? Para arreglarlo. ¿Se da cuenta? Entonces cuando lo arreglo, ahora sí, eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí estuvo el error y esto está arreglado ya. Sus decisiones, sus palabras, sus acciones, todo eso ya tiene un fundamento. Por eso dice aquí, cuando ella hace esas cosas, se siente mal, ve la palabra de Dios que está mal, pero de pronto otra vez su mente lo enrieda. Porque siempre opera el intelecto. Y cuando la mente lo enrieda, entonces dice otra vez, deja el alma en paz. Y ya no hace caso a lo que el alma está diciendo. No está bien, porque el profeta dice, hay una cosa en el alma, no ha sido diseñada para mentir. Porque dice, cuando le conectan a usted su sistema nervioso al detector de mentiras, usted en su mente dice una cosa y la vibración, su sistema nervioso dice otra cosa. Entonces ese sistema nervioso está conectado al alma, no a la mente. ¿Se da cuenta? Entonces el ser humano tiene que entender, mientras sí lo opere en la mente, no tiene opción. Por eso Jesús dijo, pero Señor, si enseñaste, estuvimos ahí, ni los conozco. Pero Señor, estuvimos tan cerca. Sí, tan cerca están los dos mundos. Como en el huerto de Edén, las ramas de ambos árboles se entrelazaban. Pero una era muerte, otra era vida. Todas esas cosas están pasando dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios viene allá salieron de la vida. Dios viene a sacarnos ahora de la muerte. Por eso dice, salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué es Babilonia? Confusión. ¿Qué es lo que nos trae confusión? En mirar el resultado y no buscar el resultado de la vida cristiana en nuestra vida. Es el mundo de la mente. Entonces, dice aquí. Y la Biblia dice, el alma que pecare morirá. Cuando la persona sabe que está haciendo lo errado, pero no toma decisión con respecto a ello. Entonces dice el párrafo 23. Entonces el alma, la conciencia que una vez los condenaba, ya no está ahí. Entonces mientras más uno empieza a hacer lo errado, falla una vez. Dice, ya no lo voy a hacer. Pero no examina por qué ya no lo voy a hacer. Luego vuelve a fallar. Está bien, ya no lo voy a hacer. Perdóname, ya no lo voy a hacer. Y lo vuelve a hacer. Hasta que él le da igual ya. Para la persona errar o fallar, estamos hablando, ve, en cualquier situación de la vida. ¿Sí? En cualquier situación de la vida. Ya sea en el trabajo, ya sea pues la escuela, ya sea en cualquier cosa. Una persona que opera en la mente, las cosas erradas que él opera, algunas cosas son errores simples, otros son errores mortales. ¿Sí? Son errores terribles. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a vivir en un mundo donde ya no siente vergüenza, donde hace las cosas erradas y le da igual. ¿Se da cuenta? Ya no se siente mal. Entra a un mundo de la soberbia, de sentirse todavía haciendo lo errado y de sentirse bien. Vamos a mirar en la Biblia cómo opera este mundo aquí. Leamos en Primera de Samuel. Toda la Biblia nos narra esas cosas. Nosotros mirábamos esas escrituras en la Biblia, pero no entendíamos realmente qué es lo que estaba pasando en el interior del ser humano. Pero cuando el profeta abrió estos misterios y nos habló del mundo, del cuerpo, espíritu y alma del ser humano, entonces uno empieza a darse cuenta cómo es que el error funciona y cómo es que la verdad también. Ahora observe, Primera de Samuel. Capítulo 13. Miremos esto. Y recuerde, el profeta nos dice aquí, Samuel, el profeta se paró y dijo, yo me paro como Samuel, porque Samuel vino a escena después. Samuel vino a escena después de Elí, de Ofni Finis, dice esa edad ciega de la Odisea. Después viene Samuel. Samuel es como el mensajero, pero cuando el mensaje viene, trae escena dos tipos de unciones, dos tipos de líderes, David y Saúl.
Y después de esas dos unciones viene el milenio, que es Salomón. Después de esa batalla tuvieron que enfrentarse el uno al otro. Y ambos compiten por el trono. Y el primero que llegó al trono, ¿quién era? El errado. Por eso es para mostrarnos, cuando Dios nos va a encontrar con el mensaje, nos va a encontrar bajo la jefatura del hombre, bajo la jefatura de Saúl. Entonces tiene que haber una guerra, es imposible que no se enfrenten. ¿Se da cuenta? Hasta que David llega al trono. Una vez que David llega al trono, entonces podemos ir al milenio, que es Salomón. Entonces aquí nos damos cuenta, cuando el hombre decidió este liderazgo de Saúl, observe, el profeta le dice, la palabra de Dios le dice algo, que espere. Entonces dice aquí en el capítulo 13, el versículo 5. Entonces, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, llenos de miedo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras de él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel dijo, espérame 7 días, no empieces la guerra. Y yo voy a venir a hacer el sacrificio y luego vas a la guerra y vas a ganar. Pero esperó 7 días. Pero él no estaba esperándolo con seguridad. Dijo, no, 6. Cuando llegó el 7º día, a la primera hora, se levantó y hizo el sacrificio. Ya no vino ya. Entonces esperó 7 días, dice, como le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y cuando él dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Eso, la primera desobediencia. Está asustado, está temeroso. Cuando uno opera en su mente, las decisiones que toma es para su propio mal. Pero él las llama que son soluciones. Él piensa, se me van, se están desertando. Pero si él, como creyente, ya tenía la palabra de Dios, ya sabía lo que debería hacer, si hubiese quedado tranquilo, Dios lo ha dicho, punto. Pero hay peligro, la gente está huyendo, puede quedarte sin ejército. Samuel ha dicho, y Samuel es un profeta vindicado. Pero cuando él vio, dijo, no, tengo que hacer algo. Y él hizo el sacrificio. Su primer error. ¿Se da cuenta? Y cuando él hizo eso, dice el verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel no iba a mentir, Samuel llegó. ¿Se da cuenta? Entonces dice, salió a saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿qué has hecho? Has hecho un error, has fallado, has transgredido la palabra de Dios. ¿Qué has hecho? Cuando uno empieza, hermano, a operar en la mente, todos sus errores, hay una característica. Cuando uno opera desde la mente, todos sus errores lo justifica. Lo justifica. ¿Se da cuenta? Todos sus errores lo justifica. Oye, ¿por qué chocaste el carro? Yo no fui, el poste fue el que me golpeó. La cosa que, y unas justificaciones un poco ilógicas. ¿Se da cuenta? Cualquier cosa que él hace, cuando uno opera desde la mente, justifica sus errores. Por eso es que no sale. Le dijeron a hermano Branham, ore usted por este hombre que le ha querido pegar. Y ha dicho que lo va a tirar al suelo y que es una serpiente y todo. Y luego cayó a los pies del profeta. Le dijo, ore para que se libere. No puedo. Dijo, ¿por qué? Le gusta eso. Él sabe que está haciendo mal, pero le gusta. Lo halló gusto. Entonces, cuando uno, para poder estar preso siempre, cualquier error, uno ya tiene la salida, tiene la solución. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y sabe qué respondió Saúl? Saúl respondió, porque yo vi que el pueblo se me desertaba. ¿Y eso qué? Yo vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban, oye, hermano, se lo tenía detallado todas las justificaciones para su error. Entonces, el primer secreto para salir del mundo de la mente es trabajar hasta salirse del hábito de justificar cualquier error. Oye, ¿por qué rompiste el plato? No, yo no hice nada, solo que el plato se me cayó de la mano, él se me cayó. ¿Se da cuenta? De errores pequeños a grandes uno justifica.
Por eso yo conversaba con un hermano. Hermano, sí, decía, yo fallé, pero la mujer tuvo la culpa porque me dejó y estaba solo. El hermano le dijo, ¿sabe qué pasa? Si usted no ve, si usted no se ve errado, nunca podrá arrepentirse. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Se da cuenta? No hay perdón. Entonces, ¿qué sucede? Satanás, cuando salimos al mundo de la mente, cuando nos hace fallar y luego ya nos tiene, tranquilo, falla, pero aquí está la respuesta de tu error. Pero cuando uno toma la decisión, el error no tiene justificación. No tiene justificación. Cuando uno toma esa decisión de nunca más justificarse, Adán, ¿por qué hiciste eso? Y yo no, la mujer. Eva, ¿por qué hiciste? Ah, la serpiente. Ese. El hombre nunca, la manía, el hábito de justificarse empezó en la caída. ¿Cómo vamos a salir de ese mundo cuando nosotros abrazamos aquello que nos ata? Es como alguien cayó abajo y tal vez hay un hierro allá abajo en un lugar y le dice, sí, sí, jálame, pero él está bien atado ahí, sácame, pero él no quiere soltarse de lo que lo está jalando hacia abajo. Mucho, Señor, cámbiame, pero me aferro a la justificación. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, es que hermano, vivimos en un mundo difícil, tentaciones y trabajo, hay tanta cosa. No, mire, ese fue el error de los 10 espías. Miraron el poder del enemigo. Entonces, ¿qué hace Satanás en la mente? Él bombardea un sistema de propaganda grande y dice, mira el cananeo, mira su estatura. Exactamente, empieza a dar, mira sus poderes, mira sus conquistas. ¿Se da cuenta que Saúl decía, uno miraba a David, tú no puedes, él sí es guerrero de su juventud? Terminó ahí. Terminó siendo un admirador del obstáculo, un admirador del enemigo. ¿Cómo iba a vencer algo que admira? ¿Cómo puedo querer destruir algo que admiro? Más bien, el que admira algo tiende a parecerse a lo que admira. Si voy a ir a guerra contra Goliat, ah, pero él es guerrero, él es poderoso desde su juventud. Uy, con él no se puede nadie meter. ¿Cómo vas a ir a guerra contra el que está seguro que nadie puede derrotarlo? Pero el que va a vencer, el que va, David, ¿qué dijo? ¿Guerrero? ¿Poderoso? Yo solo veo un incircunciso atrevido que desafía al ejército del Dios viviente. Es otra forma de ver. ¿Por qué? Mi mente dirá una cosa, su medida será eso, pero la escritura dice que a la simiente de Abraham nadie lo puede derrotar. En eso se paró David. ¿Se da cuenta? En eso se paró David. Pues nos damos cuenta, hermano, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el profeta dice, recuerde cómo es la estrategia de Satanás de jalarnos al mundo de la mente. Entonces uno justifica, no examina los resultados, porque ya tiene la justificación. Cuando viene Samuel y dice, ¿qué has hecho? Es que yo vi que se iban. Y luego dice, el verso 12, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues yo ofrecí el holocausto. Y todavía, te debe darme gracias. Qué gran esfuerzo que yo hice. Qué gran valentía que desplegué para ofrecer el holocausto. ¿Y quién te dijo que hagas eso? ¿Se da cuenta? Cuando uno opera en la mente, hermanos, por eso que tanta gente va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque no se ven errados. Cualquier error, ya pues, fallé pues, ya, ¿y qué? Además, ¿quién no falla? Además, ¿quién es perfecto? Y ustedes se den cuenta, se vuelven super oradores para defender el error, para defender el fracaso, sin darse cuenta que están defendiendo al diablo que los ata. Entonces, mire, dice el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿qué es? Es una locura. Hacer algo errado y luego justificar. Es una locura. Ya entraste al mundo de la locura. En otras palabras, al mundo de estar endemoniado. Esa es la Biblia. Loco es un endemoniado. Uno que ha perdido su mente. Uno que tiene amnesia. Y de ese mundo tenemos que salir. Y tenemos que cada día trabajar en eso. Cada día, desde cocinar, desde cualquier trabajo, aprenda algo. No se justifique su error. No justifique su error. Lo que es errado, no lo justifique. Oye, mira, ¿y por qué cortaste la cebolla así? Ah, no, es que, no, sí lo hice mal, todavía me falta aquí. Todavía no soy tan hábil como debo ser, todavía me falta. Sí, mire, hiciste eso. Ah, no, sí, eso hice mal. Y está mal, ¿y sabe qué? Lo voy a corregir con
Si yo me falta el entendimiento, voy a buscar ayuda, que alguien me ayude a corregir eso porque quiero hacerlo mejor. Gracias por decírmelo. Ese mismo hábito terminará entrando al espiritual. Hermano, ¿qué pasa? No es que mire, es que la mala atmósfera, es que mal testimonio, es que mal ejemplo, es que fulano, es que es el tiempo. Uno tiene justificaciones. Pero por eso Dios colocó en la Biblia gente que, hermano, si es que alguien podía justificarse para vivir una vida derrotada, es esta muchacha que habló a Naamán el sirio. Prisionera, vendida como esclava, sin padre, sin madre, sin hogar, sin nada. Tenía razón para justificar que sea derrotada. ¿Se da cuenta? Pero por cuanto operaba en su alma, me habrán quitado padres, me habrán quitado mi hogar, me habrán quitado mi libertad, pero nadie va a arrebatarme mi fe en la palabra de Dios. Es otra decisión. Las circunstancias no me van a mover. Es otra forma de enfocar las cosas. ¿Se da cuenta? Por eso estamos mirando cómo salir, cómo entrar en ese proceso de transformación. Hay que renovar nuestro entendimiento. Entonces hay que saber qué cosas, de qué cosas abrazarnos, de qué cosas no. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? Dios está haciendo claro estas cosas. Definitivamente el resultado va a ser grande para la vida de cada creyente. Entonces dice aquí, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ese es un error, una mentira. Trabajó, se defiende, se justifica, es lo primero. ¿Se da cuenta? Él busca responder porque su alma lo acusa, pero tiene la justificación. Lo siguiente, usted puede leer el capítulo 14. Cuando él dijo, muy bien, vamos a ir a la guerra, pero ya toma sus propias decisiones ya. Nadie va a comer. Y maldito el que coma. ¿Se da cuenta? Ahora ya piensa que él decide, que él sabe cómo liderar el ejército, que sabe qué tiene que hacerse y qué no hacerse. Y usted puede leer la historia, cómo es que Jonatán había comido la miel. Dijo, vas a morir. Y el pueblo lo salvó. Está bien que no muera. Vas a morir, Jonatán. Y el pueblo dijo, no, no lo tocas. Está bien, no muera. O sea, decide cosas, lo cambia. Es alguien que ya no tiene palabra. ¿Por qué? Porque vive en la mente. La mente es así de incierta. Por el profeta lo llamó el sonido incierto. ¿Se da cuenta? Pero yo quiero leer el capítulo 15 de 1 Samuel. Dios le da su palabra. Como usted y a mí, Dios nos da la palabra de Dios. Y le dice en el capítulo 15. Después dijo Samuel a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y le dice lo que debe hacer. Saúl va a la guerra. No te apiades de nada, le dice. Entonces dice el verso 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Eso no le dijo. No te apiades de nada. Pero ahora toma vivo. Y luego dice, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, ¿qué más? A lo mejor de las ovejas, cosa que le dijo que no haga, y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Saben que no es así, pero ahora toman sus propias decisiones sabiendo la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, y Dios pues le habla, ¿no?, lo que él tiene contra Saúl. Verso 12. Madrugó Samuel, luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué es? ¿Se siente mal por haber desobedecido la palabra de Dios? Ya no. Ahora está haciéndose monumentos él. ¿Qué hace la persona? Ahora empieza a buscar su propia gloria.
Por eso es que cuando la persona opera en su mente va creciendo la desgracia. Si usted, por eso que usted entra a la persona, hoy día hemos llegado a la coronación de eso. Cuidado que difames a alguien, te pueden enjuiciar. ¿Sí? Hemos llegado a esa condición. El profeta lo llama la edad híbrida, donde la gente es tan sensible, se ofende, busca su propia gloria, sus propios monumentos. Saúl fue siendo más prisionero cada vez. Y cuando hizo esto, Samuel va a buscarlo y le dice, el verso 15, el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Observe lo que dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová. A esta condición uno llega en la mente. O sea, sabe que no lo está haciendo, pero para él. Hermanos, es exactamente lo que nos pasa. Yo estoy en el mensaje, gloria a Dios. Sin examinar lo que el mensaje debe producir. Pero cuando uno mira el resultado que produjo Lutero, el resultado que produjo el mensaje de Wesley, o la restauración de los dones en los pentecostales, y luego miro, yo tengo el mensaje más grande que ellos. ¿Dónde está el resultado? ¿Se da cuenta? Ahora, no hay excusas. Por eso cuando uno, yo predicaba antes, sí, uno le pone toda la carga a la gente, mira, la escritura dice esto, esto, hace que estaba escuchando una predicación y alguien decía, mira los científicos naturales. Empezaron a trabajar y a traer logros, por lo cual, por esos logros de esos científicos naturales, aún sin tener el amor a Dios, pero empezaron a trabajar para traer medios, por lo cual la vida del ser humano cambió, ya no tiene que irse al río a lavar. El río ya está en su casa y controlado. Y uno tiene que irse allá a buscar leña. Cocinas eléctricas, a gas. ¿Se da cuenta? Y uno tiene que irse a comprar o viajar. Ahora puede comprar por internet, computador. O sea, el hombre, y uno tiene que viajar en el burro y comer el burro, el caballo de temprano para ir a cargar su carga, ¿no? Simplemente su auto, y uno tiene que ir los bueyes, su tractor para arar. Si científicos naturales han hecho eso y el hombre y la vida del ser humano se elevó a un nivel mejor, entonces, ¿dónde están los científicos espirituales? ¿Dónde están los predicadores para cambiar y elevar el nivel de vida de sus creyentes? Porque Dios nos envió un mensaje para eso. Cuando yo escuché eso dije, sí, Señor, no hay justificación, yo puedo justificarme. Puedo decir, sí, pues yo hago mi parte, pero ya es cosa de ellos. No, porque el científico no dijo eso. Ellos trabajaron y lo pusieron hasta que el cliente dijo, sí, lo quiero y pagó el precio por ello. El problema es que no estamos trayendo las verdades como debe ser. La gente no tiene hambre, por eso no tiene. ¿Por qué? Porque no ve algo que lo beneficie. Debemos lograr que la gente quiera la palabra de Dios, que le guste. Y para ello necesitamos trabajar para quitar todo tiniebla, todo conformismo. Dije, Señor, si me das vida, ayúdame a quitar toda mi mediocridad, toda cosa negativa, porque no es, si la gente no avanza, ¿qué hago yo por eso? ¿Me resigno como Saúl? ¿Me consiento para transgredir juntos la palabra de Dios? Decisiones. Y empezamos a trabajar, ¿y sabe qué? Cada vez que uno mira la palabra de Dios se siente avergonzado, porque uno, como el hermano Branham, trabajó tanto y dijo, no he hecho nada por el Señor. Justificación, no hay justificación, podemos hacer las cosas mejor, pero nos falta trabajar más, nos falta más sincerarnos, nos falta decidir mejor. ¿Se da cuenta? Por eso nunca entrar en una actitud de quietud. Pero Saúl había fallado, ¿y ahora qué dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Sabe que no lo ha hecho, pero dice que, y ese es el mundo donde entramos. La mente opera así. La mente, sí, yo sé que no estoy como debo ser, pero yo sé que yo me voy a llevar en el rapto. Usted encuentra ese lenguaje. Eso estaba en Saúl. Sabe que ha desobedecido, pero dice, yo cumplí la palabra de Jehová, yo sé que yo me voy a llevar en el rapto. Pero le interesa saber las condiciones de rapto, los requisitos de rapto, la condición en la que debe estar el creyente para rapto. ¿Acaso no abrió el profeta el misterio del rapto y nos dijo que aquello que se va en el rapto, aquel que se fue en el rapto y Dios llevó en el rapto, es el mismo requisito para cualquiera que llegue en el rapto? Porque Dios no cambia. Dios no puede requerir a Enoch una cosa y a los demás no. Dios no puede requerir a Elías una cosa y a los demás no. Son las mismas reglas. Dios no cambia sus planes. Pero cuando uno opera en la mente, opera así. Así de engañador es la mente. ¿Se da cuenta? Ahí está Saúl engañándose a sí mismo y envolviendo a todo su pueblo a lo mismo. Diciendo, sí, gloria a Dios, yo estoy en el mensaje, aleluya, estoy cumpliendo la palabra. Y no lo está haciendo. Solo ha hecho una parte de eso. Tal vez me bauticé en el nombre de Jesucristo, tal vez estoy leyendo uno que otro mensaje.
Pero realmente estoy decidido, como dice Apocalipsis 10, comerme todo el libro. ¿Y estoy trabajando por eso? ¿Tengo esa decisión en mi corazón? ¿Entiendo que no hay nada de mí que pueda colocar en el caminar cristiano y me vuelvo hambriento por lo que Dios envió? ¿Se da cuenta? Entonces él no ha hecho eso, pero él piensa, oh, qué tremendo, dice, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, verso 14, entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Has cumplido la palabra de Jehová, ¿y eso? ¿Estás en el mensaje, y eso? Piénselo. Por eso yo digo, cuando la gente critica, yo le doy la razón. ¿Por qué? Porque el mundo del cristianismo le hemos dado razones. Hemos dado razones para menospreciar, para criticar. ¿Sabe qué? Hay que trabajar para que vean una realidad escritural. Y no hay que esperar que alguien lo haga. Usted está aquí en la tierra hoy. Este es su día de usted. Otros vivirán en el futuro bien. Y seguro, si hay una generación más adelante, dijo el profeta, harán mejor la obra. Pero hoy nos toca a nosotros. Por lo tanto, sea para investigar cómo ir a otro nivel mejor. Salir y despojarnos de las cosas que nos atan. Para eso viene el mensaje. Anhelar, ver resultados. Entonces dice aquí, ¿qué valido de ovejas? Saúl respondió, ah, de Amalek lo han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas. Ah, pero ¿sabes para qué? Para sacrificar a Jehová tu Dios. Lo demás y lo destruimos. Piénselo. Sí, le hemos perdonado. Dijiste que lo matemos, pero eso lo hemos hecho para Jehová tu Dios. Todo ahora lo malo, como Eva dice, cuando Eva falló y tuvo el hijo errado, dijo, ah, es por voluntad de Jehová. Saúl ahora ha fallado, ah, pero es para sacrificar a Jehová. Hermano, yo tengo error, sí, gloria a Dios, pero así yo sirvo al Señor, dice que Él me ama y dice que me va a llevar en el rapto. Observe. Entonces dice el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él dijo, y él respondió, dime, ¿qué palabra ha dicho? Seguro que me va a felicitar el Señor. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová ha cumplido, aún te ha ungido hoy por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y haz de guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Se ve errado? No se ve errado. Cuando estamos en la mente, hermano, operando, no nos vemos errados. Cuando usted va al alma, se vuelve su ojo minucioso. Usted dice, algo he mejorado, pero falta esto, falta esto, falta esto. Usted tiene toda la lista ahí que falta. Pero cuando opere la mente, no se ve errado. Por más que se le muestra, mira, le dice, tú no has obedecido. ¿Cómo que no? Yo he obedecido, yo estoy bien. ¿Se da cuenta? Pues el profeta dice, ¿cómo opera? ¿Cómo nos saca el diablo hacia la mente? Esta mujer hace lo errado, pero luego dice su mente, no, le dice, estás bien, todo está bien. Y ella calla esa voz de su alma cada vez, lo va acallando más. Y es de ahí que es el trabajo para sacarnos. Y no vamos a ser sacados por el sentir, porque no hay ningún sentir que nos va a sacar de la mente. Vamos a ser sacados por instrucción y decisión de nosotros para seguir esa instrucción. ¿Qué importa? Que vaya con nuestras tradiciones, nuestra manera de ser, de pensar. Porque algunos dicen, Dios me ha hecho así. Hermano, si Dios nos hizo así, pues entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué de eso? Todas las cosas viejas pasaron. No, Dios no, el hombre nacido de mujer no es el que Dios ha hecho, es el que va a crear en Cristo. ¿Sí? Entonces dice, ve. No has obedecido, dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 20. Antes bien obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que me envió Jehová. He traído a Agar, rey de Amalek. He destruido a los amalecitas. El pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas, escuche, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. ¿Dónde termina uno pensando que el anatema sirve a Dios? ¿Acaso no he escuchado muchos hermanos predicadores con argumentos defendiendo el anatema? ¿Sí? He escuchado uno decía, vamos a probar, dice, cuando Dios te ama. Yo tengo dos hijas, dijo este predicador. Ellas se portan mal. Yo le digo, no hagas esto. Y siempre hacen cosas que a mí no me agrada. Me desagrada.
A veces me hacen tener furioso. Pero les pregunto, ¿dejan de ser mis hijas? No. Y si ustedes le fallan a Dios, hasta Él puede ponerse furioso. ¿Dejarán de ser sus hijos? No, pues ya están predestinados, hagan lo que hagan. Ustedes no pueden perderse. Qué bonito. Qué bonito. Pero esta vida en la que nosotros estamos no es el plan de Dios. En el mundo de Dios, todo hijo que nace, nace para vivir una vida en obediencia absoluta a la palabra de Dios. No nace un hijo obediente y desobediente. Colocándolo mal. Recuerde, eso no es común. No hay nada nuevo aquí, aquí en este día, no hay nada nuevo. Todo lo que está aquí, la Biblia lo contiene. La Biblia nos muestra lo que va a estar aquí, del lado errado y del lado correcto. ¿Se da cuenta? Y ahí está Samuel. Samuel dice, no, la palabra de Dios obedece parcialmente, todo o nada. Dios no acepta una obediencia parcial. ¿Podía hacerlo? Sí. Pero cuando uno opera desde la mente, siempre ve obstáculos y se justifica y se ve inocente y se alaba y se hace monumentos. Y ya, termina pensando que el anatema sirve a Dios. Termina pensando, sabe que es anatema, sabe que está mal, pero él piensa que eso es para servir a Dios. ¿Se da cuenta? Piénselo, hermanos, estas cosas. Por eso cuando nosotros volvemos, voy a volver rápidamente. Uy, pasamos el tiempo. Bien, pues vamos a tratar de cortar porque no me di cuenta de la hora. Ya, dice aquí. Párrafo 93 del mensaje de un sonido incierto. Párrafo 93. Dice, entonces el alma o la conciencia que una vez los condenaba cuando hacían lo errado, ya no está allí, ya no está esa condenación. Y cuando ya no está, mira, estás haciendo mal, Saúl. No, ¿mal yo? Pero este es anatema. Sí, pero este es anatema para Jehová. Dice, pero tú haces lo errado. No, los de allá son pecadores, pues son para el mundo, yo soy pecador para el Señor. ¿Se da cuenta? Hermanos, así, para eso no ha venido el mensaje. El mensaje ha venido para resultados gloriosos. ¿Y sabe qué? Usted puede operarlo. Usted tiene los recursos. Si Dios lo alcanzó, Dios no comete errores al alcanzar el mensaje. Dios no comete errores. Si lo alcanzó es porque usted tiene los recursos para hacerlo. Pero faltaba el entendimiento. ¡Aleluya! Y es ahí donde debe encenderse nuestro anhelo. Señor, estoy cansado. Ahora quiero que tú tengas ganancia de. Si me encontraste, como dijo Pablo, voy a caminar así. Busco alcanzar aquello por lo cual Él me alcanzó a mí. Entonces quiero saber por qué me alcanzó a mí. Quiero saber por qué me buscó. Quiero saber por qué estoy en esta tierra. ¿Por qué todavía la vida puede haberse cortado antes? He pasado algunos, dice, tantos peligros que hermano me salvó, Dios me salvó. Cierto, ¿y por qué? ¿Y para qué me tiene aquí en la tierra? ¿Solo para comer, dormir y tal vez reproducirse? ¿Nada más? Hay un propósito, hay un plan diseñado por Dios para sacarnos del mundo de la muerte hacia el mundo de la vida y luego ser un vaso de honra, un vaso en servicio para su pueblo. ¿Es posible? Amén. Sí, Señor, es posible. Para eso ha venido la palabra de Dios. Entonces dice aquí, una vez que el alma, la conciencia que una vez lo condenaba, ya no está ahí. Y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Y a la persona no se siente mal. Por eso, hermano, que no sale. Sí, yo sé que estoy mal. Y bueno, espero que algún día Dios haga algo. En el momento que usted dice, estoy mal y esto no debe seguir ahí, ahí empieza a preguntarse cómo salgo. Y la respuesta ya está en la tierra. Porque Dios dice el profeta, el material para que la novia se prepare, Dios ya envió a la tierra. Dios ya entregó aquello que ella necesita para eso. Es ahí donde podemos poner todo nuestro ánimo, nuestra fuerza. Para entender cómo funcionan estas cosas. Vamos a parar ahí. Estamos bastante adelantados en la hora. Y bueno, continuamos mañana si Dios permite. Pero es importante estos temas, hermano. Para que usted empiece a entender, no es casualidad las cosas que nos pasan. Cuando la vida está de la perversa. El plan de Él no solamente es hacer una vida religiosa común, sino sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces la gente entra seguro. Estoy bien. ¿Sí? Dos mundos, el mundo de la mente, el mundo del alma. Y es aquello en lo que el mensaje viene a enseñarnos y esas cosas para traer salud y ese entendimiento. Y cuando la novia sepa lo que ella es, ay hermano, y es aquello a lo que nosotros vamos a ir entrando. Dios lo bendiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya.
Amado Señor Jesucristo, gracias por tu bondad para permitirnos, Señor, pasar tiempos especiales alrededor de tu palabra con otros hermanos, hermanas, Señor, aquí presentes y los que pudieran estar en la transmisión. Te agradecemos, Señor, porque la atmósfera y la fe y la expectativa de cada creyente es aquello que nos permite, Señor, maravillarnos de la Escritura, porque siempre a fe te trae a ti a la escena, Señor. Te agradecemos porque la luz de tu palabra, pues, Señor, es nuestra necesidad. Como dijo David, ella es lámpara a mi pie y lumbrera en mi camino. Oh Dios, gracias por ello y confiando que tu palabra nunca vuelve sin resultado, será una ayuda para el alma de cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, y cada uno, Padre, tal vez, Señor, preso en ciertas cosas tan sutiles, tan simples, pero tu palabra tiene poder de liberación, Señor. Entonces tenemos expectativa en acciones nuevas, en pensamientos renovados y en decisiones renovadas hacia ti, Señor Jesús, de cada creyente, de cada corazón. Por lo tanto, Señor, te agradecemos mucho por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermano. El Señor le bendiga. Con esta alabanza damos por concluido este servicio. La batalla final. A cargo del hermano Gerson. Es la batalla final, Miguel.
y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido sus voces, la trompeta de jubileo se ha tocado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Oh, más Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan. Reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos. Al Edén de Satanás.